Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes el día de hoy saludándolos, deseándoles que tengan un muy bonito fin de semana. Hoy que nos encontramos en día domingo 24 de octubre del 2021. Es la 1 de la tarde, casi con 15 minutos. Y bueno, pues vamos a mostrarles estos hermosos arbolitos. Ya en videos anteriores se los he mostrado. Estamos en un primer piso, en la azotea, en la losa, para que vean pues lo hermoso que está este arbolito, este jocote japonés exótico. Ya en videos anteriores también, vuelvo a lo mismo, les reitero, se los he mostrado. Por acá tenemos unas hermosísimas flores de un rosal color amarillo. Y bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña explicación. Muchas personas tienen rosas de color amarillo. Bueno, ya que las rosas, la mayoría son matas pequeñas, pues quiero comentarles que la amarilla no. Las rosas amarillas, su forma, su estética, su genética, es de ser casi prácticamente tipo árboles. Son rosales con una estética de árbol. Entonces, los rosales amarillos, entre más grandes los dejen crecer, mucho, pero mucho mejor. Entonces, por aquí podemos observar claramente que nos encontramos en la azotea de un primer piso. Y bueno, pues las rosas alcanzan prácticamente lo que es la bardita de contención. Y bueno, pues vamos a seguir con el video mostrando y enseñando estos hermosísimos tejocotes. Ya en un día anterior, pasado hace como 3 días, vino una persona y me dice: a ver su reloj. No, dice, sí, es otro reloj, pero no, es el mismo que tenemos ya de hace varios meses. Por ahí ya después tendremos que cambiarlo cuando se descomponga. Y bueno, pues este es el tamaño en comparación de los frutos con el reloj. Entonces, bueno, pues aquí podemos observar claramente la cantidad de producción que da una rama de frutos. Y bueno, pues quiero mencionarles que este tipo de tejocote rojo japonés exótico es un tejocote exquisito, un sabor delicioso, riquísimo. La mayoría de personas pues no les gusta el tejocote, lo digo a lo mejor hasta personalmente a mí, casi el tejocote no es mucho de mi agrado, pero bueno, en este caso el tejocote japonés exótico de color rojo es un sabor exquisito y la verdad, bueno, pues lo pela uno, se puede pelar hasta como una uva. Ahorita pues todavía les falta, ya les mencionaba yo en videos anteriores también, que el tejocote japonés exótico empieza a agarrar su color desde que estamos en el mes de septiembre y octubre. Entonces prácticamente ya lleva 2 meses dando este lujo que podemos observar aquí. Y por acá tenemos el navideño, que como bien ya lo mencionaba yo en videos anteriores, pues el tamaño está tremendo, está bárbaro. Voy a ver si me puedo subir en la otra losita de ese baño que tenemos por ahí, a ver si lo podemos enfocar para que vean. Ese es un bañito. Y bueno, pues arriba del baño también tenemos árboles frutales, todos de alta calidad. Ya saben que nosotros producimos puros árboles de alta calidad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta hermosísima vista de estos árboles, de estos tejocotes navideño y japonés. Y bueno, pues ahí lo tienen amigos, ya les he mencionado que vamos a seguirles dando el seguimiento a estos árboles, vamos a seguirles mostrando cuál es el proceso, las características, desde que están en flor, desde que van creciendo, el color verde que tienen cuando van apenas empezando a crecer. Y bueno, pues finalmente su color característico del japonés, que es rojo, y del navideño, que es amarillo. Les mencionaba yo en un video anterior, esos frutos de tejocote quedan completamente amarillos. Ahorita, por lo que apenas van empezando a madurar, que todavía les faltan, estamos en octubre, noviembre, diciembre, prácticamente estamos hablando de 2 meses que les hace falta todavía de crecimiento y maduración, pues podemos observar claramente que se ven chapeaditos, pero no quedan chapeados, quedan completamente amarillos. Hay tejocote de variedad chapeada, pero pues muchas veces las características del fruto, tanto en jugo como en carne, en sabor, no son las correctas. Pues muchas veces quedan como masudos, no son jugosos, no son dulces. Pues sí, es un tejocote, pero normal, vamos, vaya, a grandes rasgos. Un tejocote de variedad normal, así les llamamos nosotros.
comúnmente los conocemos como híbridos, ya que no pertenecen a un rango de características de alta calidad. Y bueno, pues aquí vamos a seguir mostrando y explicándoles este proceso y este crecimiento de estos árboles. Y bueno, pues gracias a Dios, a muchos de ustedes les han gustado nuestros videos, las explicaciones que damos. Les agradezco mucho su confianza, su cariño por este grupo y esta página que tenemos de Facebook. También les recuerdo, pues por ahí, echándoles un grito de ayuda, bueno, pidiéndoles favor que pues compartan la página de YouTube también. Vamos a estar subiendo los videos que estamos transmitiendo completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Los estamos compartiendo también en la plataforma de YouTube. Esto con la finalidad de que llegue a más personas conozcan finalmente variedades finas, variedades de alta calidad, lógicamente correspondientes a este clima. Les comentaba yo en videos anteriores, y bueno, pues en las publicaciones que hacemos, somos de aquí del Estado de México, región Toluca, Estado de México, y bueno, pues estamos completamente a sus órdenes. Nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo los árboles para que ustedes adquieran los frutales de alta calidad. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan un lindo fin de semana, hoy que ya estamos a dominguito, mañana ya empiezan labores normales y cotidianas para cada uno y todos ustedes. Nosotros pues prácticamente estamos a su disposición de lunes a domingo. Por ahí algún día que no tengamos nada nos descansamos, pero finalmente estamos a sus órdenes. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Sergio Ábalos, especialista en fruticultura. Quedo completamente a sus órdenes. Les reitero mi WhatsApp o número de teléfono, es el 713-103-6455. Lo anexamos en los videos, lo anexamos en la página, en el grupo, también en la plataforma de YouTube. Y bueno, pues les agradezco mucho su confianza, sus compras que nos han hecho por ahí algunos clientes, y estamos completamente a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de semana, pásensela de lo lindo con sus familias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.